Pues qué bueno, perfecto. Que se le esté dando la importancia a todo el Estado, gobernador, porque si hacemos una retrospectiva al pasado, y es necesario decirlo, que el pasado ya pasó, obviamente, pero en otros gobiernos, y no me voy muy lejos, ya, casi todas las grandes obras, las grandes inversiones de diferente tipo, iban encaminadas a una zona muy centralizada del Estado, y me estoy refiriendo a la ciudad de León. Se olvidaban de nosotros, nos veían. Pues el chalón que dijo León, pues, la, sí, la más grande. La más grande. Decían que éramos muy peleoneros aquí, que no nos hacían caso los gobernadores porque nos peleábamos mucho y que no nos poníamos de acuerdo. Y decían, tenga, no les damos nada, ¿no? Pero como sea que fuera, estaba muy ahí, muy centralizado, y ya por acá nos veía como los niños malcriados o los niños chiquitos, o no existen. Qué bueno que ahora se está dando otro enfoque. Nosotros nos damos cuenta, gobernador, que vienes. Pues procurando esta vez a la semana. ¿Sí? No, pues aquí presentamos la agenda todos los días. El gobernador en Celaya, el gobernador en León, el gobernador en León, el gobernador en León, el gobernador en Celaya. Y nos damos cuenta que el Pénjamo, que Tarimoro, por la agenda que nos manda, ¿no? Es un gobernador itinerante. Ahí andamos, sí, ¿no? El trabajo está afuera. Sí. Pues qué bueno. No, por parte de decir, Pepe, y verás aquí, Octavio, a todos ustedes, yo estoy viendo mucho a Celaya. A mí Celaya me han tratado muy bien. Aquí en la región de Acabaquí. Yo me siento muy a gusto y a la vez muy comprometido. De veras, esta planta es un ejemplo de planta, de veras, de las mejores, yo diría, a nivel nacional. Obviamente ya las empresas están llegando aquí, vamos por los parques industriales, están llegando mucha infraestructura. Digo, el otro arco, ¿cuál es? El Norponiente, también ya se concluyó. Estamos hablando que viene el entronque Celanese para este año, que va a hacerlo con la carretera Salvatierra, va a ser una obra de primerísima, como es el acceso secundario a Honda, el camino a Juan Martín, el acceso a Honda. De veras, viene el puente 2 de abril, ¿no? El que está ahorita aquí. Ahorita vamos a ir. Está a medias, va trabajando. Nosotros le llamamos el puente de nunca acabar, que se encuentra en el boulevard. Es un tema diferente al agua, pero ya que lo tocaste, gobernador. El puente nunca. Lo trae desde STE, ahí viene caminando, ¿eh? El puente nunca acabar. Pero viene otro adicional, Pepe, perdón. Bueno, y este también es 2 de abril. Pero este va a salir acá a Río Laja. Ah, sí. Y va a ser un acceso más. Acá están las instalaciones de la feria. Sí. Entonces van a tener otro bulevar ahí. Sí. Viene otro buen recurso. Hijo, no recuerdo la cantidad de millones de pesos. Para el eje suroriente. Que queremos que sea el otro anillo interno. Vienen también recursos para lo que es la Avenida México-Japón. Donde está el libramiento de las torres. Sí. El bulevar. Lo vamos a continuar a esta zona acá del sur de Celaya, que tiene un crecimiento impresionante. Ahí viene el bulevar, viene el bulevar Ortega también, que también ahí viene otro recurso adicional. De verdad, traemos muchas, estoy acordándote de algunas de ellas, No son todas. Trae